Bien, continuando con el temario de nuestra siguiente ponencia, tenemos lo que es el tema de monitoreo de redes de computadoras, la herramienta CACTI, por Jesús Moisés Hernández Duarte. Si nos apoyan con su presentación, de favor. Estimados todos, buenas tardes. Antes que nada, agradezco al Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán por aceptar mi ponencia, Monitoreo de Redes de Computadoras, la herramienta CACTI, para ser presentada en el VI Congreso Nacional de Tecnología, CONATEC 2023. Mi nombre es Jesús Moisés Hernández Duarte y estoy adscrito al Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación de la FES Cuautitlán de la UNAM. La motivación para llevar a cabo este video es presentar un breve panorama del monitoreo de redes, los distintos elementos que se pueden tener en observación, las herramientas que se utilizan para tal efecto y al final una también breve introducción a la herramienta CACTI. En un principio, cuando se diseña una red, se deben considerar los tipos de servicio que se van a ofrecer, si serán alámbricos o serán inalámbricos, qué dispositivos la van a utilizar, si serán PCs de escritorio, dispositivos móviles o incluso si habrá servidores en algún centro de datos. Un tercer punto, aunque pueden existir más, por supuesto, son las aplicaciones que harán uso de la nueva red. Una vez que se tiene instalada la red, es muy importante la gestión técnica y el monitoreo de la red. El primer punto tiene que ver con la administración de la información. Esto es, todos los datos relacionados con la red, segmentos de direcciones IP, nombres de dominio, etc. Esta es una tarea que lleva a cabo el Centro de Información de la Red, conocido también como NIC. El segundo punto tiene que ver con la operación de la red. Esto es, la configuración de todos los equipos involucrados para poner en marcha la infraestructura, los ruteadores, los switches, las VLAN, etc. Y por último, el tema que nos ocupa, el monitoreo de la red. Para esto, debemos tener presente el objetivo que tenemos en mente para monitorear la red. Puede ser con la intención de supervisar su rendimiento, saber si nos está entregando el ancho de banda que teníamos planeado. También puede ser para detectar fallas, saber si algún dispositivo en la infraestructura o en los dispositivos cliente está presentando problemas. Otro aspecto también es la calidad del servicio. En una red administrada podemos dar prioridad a distintos servicios que lo requieran. Por ejemplo, video, bases de datos, servicios en la nube, etc. Finalmente, y muy importante también, la seguridad. De la información. Podemos monitorear la red buscando posibles ataques a la infraestructura, a los equipos de los usuarios y a los servidores, por supuesto. Para realizar tal monitoreo, se pueden utilizar herramientas que por lo general el hardware que adquirimos incluye, con el pago de una licencia, por supuesto. Estas herramientas pueden ser para equipo de switching, para puntos de acceso, para clientes de red o para servidores. Las marcas que suelen ofrecer este tipo de herramientas en la nube o bien on-premise son Cisco, HP Aruba y Huawei. Por supuesto que la variedad en el mercado es muy alta y competida, pero estas son algunas de las que tenemos conocidas en la facultad. Otro tipo de herramientas que no son, que no están ligadas con el hardware y también son para monitoreo de redes, son aquellas que podemos instalar en algún servidor con algún costo o de uso libre. O también podemos contratarlas como un servicio en la nube. Aquí menciono tres, la que se llama PRTG, otra que se llama Logic Monitor y Savix. Existen más, por supuesto. Si hacen una búsqueda en Internet, seguramente encontrarán varias, tal vez entre ellas estas tres. Lo que se busca en este tipo de herramientas es facilidad de instalación y configuración, interfaces de usuario intuitivas, un solo panel para visualizar la red y sus componentes, mecanismos de alerta con códigos de colores y reportes por roles de usuario.
Primero, las características que tiene PRTG. Es una herramienta integral para monitorear dispositivos de red, tráfico, rendimiento y aplicaciones. Tiene excelente facilidad de uso, tiene una interfaz web también muy práctica y tiene aplicaciones de escritorio y para dispositivos móviles. Lo podemos instalar en una laptop, en una computadora de la oficina o del área de administración, en una tableta, en un teléfono celular y hasta parece por ahí que aparece en un smartwatch. Las características que ofrece Logic Monitor es que está basada en la nube, es un servicio en la nube, o sea, es software as a service, no necesita una instalación local, utiliza SNMP, que es Simple Network Management Protocol, y protocolos de flujo como el NetFlow, JFlow, IPFix, entre otros. Permite descubrir la red, aunque está algo limitada en sus mapas, pero descubre la red. Esto significa que cuando hacemos la primera ejecución, la aplicación detecta nuestra red, obviamente haciendo ahí un escaneo, y nos va mostrando los mapas de la topología y de la infraestructura de red que tenemos. Y la última de las que propuse fue Savix. Esta es una herramienta de código abierto para monitorear redes y aplicaciones. Cuenta con una interfaz atractiva. Trabaja con agentes instalables. Esto es decir, lo que queremos monitorear, le tenemos que instalar un agente para que nos pueda mandar la información que se va a graficar o se va a desplegar en la interfaz de Savix. Y las alertas permiten detectar anomalías. Y finalmente, tenemos la herramienta CACTI. ¿Qué es CACTI? CACTI es un entorno de trabajo robusto para el manejo del desempeño y de las fallas de infraestructura. Es una aplicación web que funciona sobre Linux, utiliza Apache, que es el servidor web, utiliza MySQL, que es la base de datos, y utiliza PHP, que es el lenguaje de programación con el que podemos hacer y construir nuestras páginas web y nuestros scripts para obtener la información del CACTI. Es una interfaz gráfica para RRD Tool y fue creada por Ian Berry en el 2001. Ahora, ¿qué es RRD Tool? RRD Tool significa Round Robin Database Tool. Con esta aplicación se generan datos estructurados que se almacenan en una base de datos relacional. Está basada en series de tiempo que se almacenan en archivos Round Robin. Esto es, cada cierto periodo de tiempo, el sistema colecta información de distintos dispositivos, los envía al servidor donde está instalado CACTI y ahí los procesa PHP para generar gráficas en un sitio web. Algunos conceptos clave de CACTI son, por ejemplo, los dispositivos. Los dispositivos están asociados con plantillas que CACTI utiliza para crear automáticamente gráficas de desempeño. Imagínense que viene con una serie de plantillas ya predefinidas para que nosotros elijamos la que es más útil para lo que necesitamos y de ahí generamos los dispositivos. Luego tenemos fuentes de datos. Almacenan información de los archivos round robin, que son pequeñas bases de datos de series de tiempo. Los datos pueden venir de host habilitados con SNMP, como ya mencioné, o de comandos externos ejecutados en algún equipo o dispositivo. Los switches, por lo general, o los routers o los dispositivos de red que son de capa 3 o de capa 2, por lo general, tienen posibilidad de habilitar el SNMP, de manera que al habilitarlo, mandan información a quien se lo pida, siempre y cuando llevemos la configuración correcta. Una vez creada una fuente de datos, se genera una colección que se asocia con un intervalo de tiempo. Esta colección sucede cada, no sé,
5 minutos, por ejemplo, cada 30 segundos tal vez, y nos manda la información al servidor de CACTI, donde se generan las gráficas. Una vez que se generan las fuentes de datos, que ya mencioné en el punto anterior, estas pueden ser utilizadas por CACTI para generar gráficas con una función provista por la herramienta que ya vimos, que es RRDTool. Los datos de RRDTool pueden ser utilizados por otras herramientas, no solamente por CACTI. Si se fijan, el núcleo en sí de la aplicación de CACTI es RRDTool. Y CACTI lo que hace es recolectar esa información y mandarla a una página web con gráficas y con diferente tipo de información. Existen plantillas y paquetes que CACTI, para que CACTI fácilmente pueda ser escalable con una cantidad muy grande de fuentes de datos y generar gráficas basadas en plantillas o paquetes. Algunas características adicionales son que soporta 3 métodos de autenticación y autorización para tener acceso a sus características. Se pueden crear usuarios, grupos de usuarios y dominios para clasificar los que van a utilizar esta aplicación. Se pueden manejar plugins para extender su funcionalidad a la necesidad de los usuarios. También se cuenta con más temas, tapices y soporte para muchos lenguajes. Aquí se muestran algunas capturas de pantalla típicas de un sistema de monitoreo de CACTI. Del lado izquierdo vemos el monitoreo de los equipos y del lado derecho algunas gráficas de cómo las muestra este CACTI. Y bueno, esto sería todo. Finalmente, les dejo aquí algunas referencias de donde obtuve lo que les acabo de exponer y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias y aquí estoy atento. Muchas gracias, Moisés. Te agradecemos por tu presentación. Bueno, pasamos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Nos comentan dentro de este monitoreo de red, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan? Pues mira, los principales problemas que se presentan en principio son para la instalación del software. Por ejemplo, este que estoy sugiriendo, que es el CACTI, lo tenemos que instalar. Por lo general se instala en un servidor con sistema operativo Linux. Tenemos que instalarle MySQL, que es el manejo de la base de datos. Tenemos que instalar el servidor de web. Y tenemos que instalar también lo que mencioné, que es el RRDTool. El RRDTool, como ya lo había dicho ahí, solamente es como que el motor de toda la aplicación, ¿no? Y otros problemas que se suelen presentar es la configuración de los dispositivos que vas a monitorear. Por ejemplo, los switches. Digamos, si habláramos, por ejemplo, de campo 1 de aquí de Fescotitlán, tendríamos que ubicar los switches principales de cada edificio y habilitarle el protocolo SNMP para poder obtener información de cada switch. Y parte de los problemas que se presentan al monitorear es que a lo mejor la red no tenga la suficiente confiabilidad para físicamente detectar un aparato o no. Ok, muchas gracias. Que no está funcionando bien, pero que no le llega la señal, ¿no? Ok. Otra preguntota, Moisés. ¿Este software CACTI es de libre acceso o se paga alguna licencia? Y aunado a esto, ¿hay alguna competencia en donde nos puedas platicar cuáles son las ventajas y desventajas? Perdón, no escuché la pregunta. Hubo otra pregunta, es que como que se interrumpió un poquito mi señal. Ah, ok. Te preguntábamos si este software es de licencia libre o hay que pagar alguna licencia. Es de licencia totalmente libre. Es totalmente libre. Okay. De hecho, como lo mencioné ahí, se creó desde el 2001
Lo crearon desde el 2001. Obviamente en aquellas fechas era una versión muy precaria y ha ido evolucionando. Ya tiene 22 años funcionando. Y, por ejemplo, en DGTIC es el que utilizan para monitorear el funcionamiento de los enlaces de todas las dependencias de la UNAM. Por ejemplo, con ese podemos detectar cómo están funcionando el ancho de banda que nos brindan, por ejemplo, a FES Cuautitlán, a FES Aragón, a FES Acatlán, a todos ellos, incluso dentro del mismo CEU. Nos crean una cuenta a cada administrador de red y nosotros podemos monitorear ahí cómo funciona nuestra red. Pero todo es libre y está instalado, ese está instalado en CEU, pero nosotros podemos instalar una versión también libre acá en FES Cuautitlán. Y la otra pregunta que te comentaba, en una alternativa de que se pague una licencia de algún otro software, ¿qué ventajas tendría CACMI en este sentido o qué desventajas tiene? Bueno, una ventaja de las licencias que se pagan es que, bueno, como mencionaba hace ratito, hay dos opciones. Una que sea el software como servicio, le llaman, que sea en la nube, que no necesitemos pagar nada, sino, bueno, no tanto pagar, sino no necesitemos instalar nada, sino pagar solamente la suscripción. Y con esa suscripción le decimos en qué lugar la vamos a monitorear y automáticamente nos detecta nuestra red y empezamos a tener a través de una página web acceso a ese sistema de monitoreo. Eso ya lo tenemos funcionando, por ejemplo, en el PC Puma. Tenemos una pantalla de monitoreo donde podemos gestionar y podemos monitorear el rendimiento de toda la red de PC Puma. Y todo porque se adquirió esa licencia junto con el hardware que se compró. En el caso de CACTI, está instalado, como mencionaba también, on-premise. On-premise significa que está instalado en servidores de nosotros. Y eso, de cierta forma, garantiza que, bueno, lo tenemos a la mano y no estamos con el riesgo de que si les falla al proveedor, nosotros ya no tenemos acceso a esas herramientas de monitoreo, sino lo tenemos ubicado, por ejemplo, en el conmutador, ¿no? O en el sitio principal de comunicaciones de la facultad. Esa es la ventaja que podría tener CACTI, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Si nos da tiempo para una última pregunta. Claro. ¿Los equipos viejos causan alguna limitante durante el monitoreo o el software lo puede solventar? Pues los equipos, bueno, ahí depende, por ejemplo, los equipos viejos, si hablamos de equipos de comunicaciones, si son del nivel que, con esto me refiero, si son capa 1, 2 o 3, por ejemplo, si son capa 3, aunque sean viejos, cumplen con un estándar. Entonces, solamente, aunque suena engañoso decir solamente, hay que habilitar el SNMP o el protocolo que vayamos a utilizar para monitoreo, hay que habilitarlo en ese equipo, aunque esté viejo. Si es una PC que está utilizándose para monitoreo, también debe haber un plugin o un programa cliente que podamos instalar en esa máquina y ahí depende del sistema operativo. Obviamente, si es un Windows XP, ¿no? Ese pues ya no va a tener un plugin vigente. Entonces, básicamente, ese podría ser la problemática. Depende del sistema operativo que tenga instalado y del hardware del equipo de comunicaciones. Perfecto, muchas gracias. Pues Moisés, agradecemos tu participación en el 6º Congreso Nacional de Tecnología y continuamos con el programa. Muchas gracias. Gracias. We'll be right back.